Grupo de Oro presenta. Cada semana el programa Estrella del Jaripeo y la Agencia Cuadratín presentarán los duelos entre toros y jinetes que ocurren en distintos ruedos de Michoacán. A través de videos, los usuarios del portal de noticias conocerán quiénes son los montadores más afamados y a los animales más temidos en este espectáculo que reúne a miles de personas en Michoacán y los Estados Unidos. El productor Luis de A explicó que se trata de un resumen semanal con las mejores jugadas ocurridas en las plazas más importantes de Michoacán y otras entidades, además de las historias que giran en torno a jinetes y ganaderías en México y la Unión Americana. Tenemos ya algún tiempo que estamos colaborando con Mexicanal en la Unión Americana, haciendo algunos programas donde han tenido realmente mucho impacto, y la intención es, a través de Cuadratín, hacer pequeños resúmenes de 5 minutos una vez a la semana, donde estemos contando pues realmente lo que está pasando en el mundo del jaripeo en las diferentes plazas de toros. Hay que recordar que esta es una fiesta muy especial, tradicional, que se vive en diferentes municipios, en diferentes pueblos, y bueno, una de las celebraciones es tanto los bailes como los mismos jaripeos, ¿no? Con una reconocida trayectoria en la conducción y animación de jaripeos, el comunicador mencionó que cada semana difundirá en el portal de Cuadratín Media escenas de los jaripeos que se realizan con motivo de fiestas patronales en cada uno de los municipios y comunidades que tienen como uno de sus espectáculos favoritos la monta a pelo de toros. Y el jaripeo, que forma parte de esta tradición tan michoacana, tan mexicana, pues la intención es el poder llevarles a todos nuestros amigos un poco de lo que se está haciendo en la cuestión del jaripeo. Pequeños resúmenes de jugadas que sean muy interesantes y poder transmitirlas a través de Cuadratín para que la gente se dé cuenta de lo que está sucediendo, lo que está pasando con jinetes, con ganaderos, con la fiesta del jaripeo, y no solamente en Michoacán, sino en este portal que es tan importante y tan visible, citado por muchos michoacanos, sobre todo en el estado, en la República y en la Unión Americana, porque nos hemos dado cuenta que mucha gente en los Estados Unidos pues cliquea para darse cuenta de las noticias de su estado, pues está preocupado por su estado de Michoacán. Bueno, pues de esta forma también llevarles a través de estas cápsulas informativas la información del jaripeo. De compromiso de los toros bárbaros en que se quedó. Con información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratín.